Este 16 de abril se movilizó a centenares de reos del centro penal en Sonsonate para posteriormente ser ubicados en el de Usulután. Fueron aproximadamente 600 personas las reubicadas en dicho recinto carcelario. Esto sucede luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, diera la orden de cerrar tres centros penales, entre los que se encontraba el de Sonsonate. Los otros dos lugares que cerrarán son el centro penal de Metapán y el centro penal de la unión pues según el mandatario estos serán demolidos para construir infraestructuras culturales y educativas informó para la prensa Jonathan Aguilar